bienvenidos a la inauguración de esta primera actividad de la segunda edición del Festival Banff en Barbastro, tras el éxito de la primera del año pasado, que viene de la mano de la Fundación del Festival de Cine de Huesca, que hoy no nos puede acompañar Jesús Bosque, ya se disculpó, pero mañana estará aquí para presentar esos 14 documentales que han ganado en la edición de este año, que se podrán ver mañana a partir de las 8 de la tarde. Muy breve, solo daros la bienvenida por mi parte y ya le paso la palabra a José, luego a Guillermo, y posteriormente cerrará el alcalde y ellos nos hablarán un poco más de lo que vamos a ver hoy, del documental que vamos a ver de Sole Audiovisual luego, de Ara Salvaje y primero, lo último, por lo primero, que es la exposición de Guillermo Acín, al que le agradezco también esta disposición de enseñarnos su trabajo. Gracias. Buenas tardes a todos. Agradecer la asistencia, veo mucho montañero, lo cual pues me agrada muchísimo. Tengo la oportunidad de presentaros, muchos ya lo conocéis, este trabajo que vais a poder contemplar durante unos cuantos días de este mes de marzo de Guillermo Acín, un excelente fotógrafo, socio de Montañeros y colaborador activo y además con un espíritu muy montañero y muy montañés. Está enamorado del Pirineo, yo creo que en sus fotos lo vais a poder ver. Luego veremos un videoclip dentro de la sala y pues aprovecho también para saludar a los componentes de Sole Visual, a Isabel Santolaria, a la cual tengo el gusto de conocer hace muchos años, y a su compañero Martín Campoy. Y bueno, pues vamos a disfrutar de que podemos celebrar nuestro Festival Banff, de que tenemos esas excelentes fotografías de Guillermo y que vamos a ver un audiovisual muy bonito que recorre lo que es el Alto Ara en sus casi 90 kilómetros y que es un río, como dice el título, salvaje y además sin meter por ahí obras de hidroeléctricas como hay en otros ríos, con lo cual es el único río que nos queda en el Alto Aragón de esas características. Gracias a todos y ahora Guillermo Acín pues os va a decir unas palabras. El artista. Bueno, pues muchas gracias por haber venido a la exposición. La verdad es que para mí es un privilegio poder estar aquí gracias al Ayuntamiento y a Montañeros que me dieron esta oportunidad. Las imágenes son 50 imágenes muy variadas sobre el Pirineo, que como podéis ver no se suele repetir mucho la temática porque he intentado que no haya muchos atardeceres ni amaneceres, que suele ser lo típico. O sea, son paisajes completamente diferentes e intentando también meter personas y lugares diferentes. Y luego en el vídeo que vais a ver posteriormente dentro, ahí pues, por los que no lo sepan, yo me dedico mayormente a patinar en hielo en lagos. Entonces ahí podréis verme patinar en el Ibón de la Salamora y también con mis amigos patinando por las carreteras del Pirineo y otros muchos trabajos que he hecho estos años atrás. Muchas gracias. Antonio, el alcalde, nos bueno, buenas tardes a todos, agradeceros vuestra presencia porque creo que bien lo merece el trabajo que Guillermo Acín nos presenta aquí. Esto suele pasar que cuando tú ves y aprecias todas y cada una de las fotografías, no te cuesta a veces identificar la mayoría de los paisajes porque hemos estado cerca de ellos, pero a veces los fotógrafos tienen otra forma de ver las cosas, otra forma de presentarlas, otra forma de enseñárnoslas, y eso a veces te hace descubrir a través de la fotografía un paisaje que quizás hayas estado en reiteradas ocasiones y que no aprecias desde esa perspectiva, que evidentemente quien se dedica a la fotografía sabe captar ese momento. Por tanto, gracias, porque creo que tendremos tiempo, como dices, para verla, pero el primer vistazo que hemos dicho, creo que hay paisajes que son dignos de ver y de admirar. Por tanto, enhorabuena por tu trabajo, ¿no? Y a Montañeros también por esa colaboración que hacen permanente y continuamente con nuestra ciudad también. Y luego para Osore también, tuve la oportunidad de ver alguno de sus vídeos cuando empezaba, ¿no?, sobre el Sograrbe también, y no me cabe ninguna duda que por el buen trabajo que pude apreciar en aquel momento, seguro que esto Ara Salvaje será un trabajo extraordinario. Por tanto, enhorabuena por vuestro trabajo, por ese trabajo que todos tenéis por nuestro territorio, por este paisaje tan precioso que tenemos aquí en la provincia de Huesca y fundamentalmente el Pirineo, porque quien nos sentimos orgullosos de él, lo queremos poner en valor, enseñarlo y activarlo, ¿no?, porque también es fuente de riqueza para todos y cada uno de nosotros, para los habitantes que vienen allí y para los que lo visitamos de vez en cuando, porque eso también nos abre otras perspectivas y nos desintoxica un poquito de la vida diaria. Por tanto, enhorabuena a todos, gracias, y ahora estamos a vuestra disposición, tanto con las fotografías como con el reportaje y todo lo que nos queráis ofrecer y presentar en el día de hoy. Y volver a reiterar el agradecimiento a todos vosotros.
Ara Salvaje es la historia de un superviviente. Es la historia del último gran río virgen del Pirineo. Es un proyecto cinematográfico que estamos rodando y que hablará de la guerra, de la amistad, de la lucha por la libertad y del amor. Y todo esto a lomos de una bicicleta. Quise ser mi amigo. Después de 10 años dándole forma a un sueño, casi lo hemos conseguido. Están con nosotros los ayuntamientos de Torla, de Broto, de Fiscal, de Voltaña y de Ainsa. También están a nuestro lado la Diputación Provincial de Huesca, el Gobierno de Aragón y desde hace muy poco, Giant. Ahora ha llegado el momento de conseguir financiación privada para culminar este proyecto, pero no solo de empresas. También necesitamos a gente como tú, que crea en este proyecto, en la lucha por la libertad y en la defensa de los valores naturales que representa este río. Nuestro objetivo es presentar este trabajo a los festivales de cine de montaña más cañeros de todo el mundo. Nosotros y mucha gente creemos en la historia, creemos en el equipo que hemos formado y en el resultado que vamos a obtener. ¿Quieres unirte a nosotros? Apoya a Ara Salvaje. Síguenos. Por buscar siempre sediento, siempre me equivoco el trago. Busco el agua en el desierto y la arena entre los labios. Y aquí estamos, ojo por ojo. Y aquí estamos, siempre. Buenas noches, me han pedido que presentara yo a los componentes de Sole Visual, Isabel, Santolaria y Martín Campoy. La colaboración de Montañeros de Aragón en esta segunda edición del Festival BAMF en nuestra ciudad es, por un lado, el trabajo que hemos podido ver de la exposición fotográfica y de estos videoclips de Guillermo Asín, y por otro lado, pues conjuntamente con Ise y Alacao, estuvimos pensando que una cosa que estaba tan en aquel momento, en la actualidad, que era las primeras presentaciones del audiovisual de Ara Salvaje, de Isabel y de Martín, o de Martín y de Isabel, pues que ya se había presentado en algunos sitios de nuestra provincia, digo, pues en Barrasol tienen que venir. El trabajo que llevan haciendo desde hace ya 3 años, desde el 2015, pues creo que es un trabajo que ya lo vamos a poder ver aquí. Ha habido mucha ayuda, mucha gente que ha colaborado con vosotros. Ellos son unos enamorados de las montañas y del Sobrarbe. A Isabel la conocía ya hace años por temas de la Federación Aragonesa de Montaña. Ella es de la tierra, es del Alto Aragón. Martín Campoy es argentino. Me parece que me contaste que también tenías algunos vínculos. No sé nada. Tenía vínculos, me parece, con España. Y la primera vez que lo conocí fue por una caída en bicicleta, ¿no? Que te atendí. Bueno, ellos nos lo van a presentar. Simplemente creo que Isabel y Martín nos quieren decir algunas palabras y lo que tenemos es que ver ese maravilloso audiovisual de esos 90 kilómetros que tiene el río Ara desde su nacimiento a los pies del Viñemalo como a Chivosa hasta encontrarse con el río Cinca en Ainsa. Entonces, Isabel. Gracias a todos por estar aquí, al Ayuntamiento y a Montañeros de Aragón de Barbastro por invitarnos. Hola, Barbastro. Mis padres siempre me recuerdan que aprendí a montar en bici antes que hablar. Mis primeros recuerdos con o sobre una bici son el día que mi hermano estaba pintando de blanco una bici vieja que luego me regaló. Cuando salí al patio de casa me encontré el regalo de los Reyes Magos. Era una BMX azul y blanca. Estaba impecable. Con esa misma bici comenzaron mis aventuras. He tenido muchas oportunidades de aprender en mi vida. Soy muy afortunada.
de mi familia, he aprendido el valor de compartir y de ser fiel a lo que amo sin perder la perspectiva de lo que me rodea. Mi hermana, que cuidaba de mí cuando mi mamá trabajaba, ya tenía una moto y yo la seguía con mi BMX a todo lo que daban mis piernas. Ella, sin saberlo, me ayudó a trabajar la resistencia física desde bien chiquito. Me metí en la competición y conocí más pibes como yo. Solo queríamos pasar horas y horas encima de la bici. De la gente que me he ido encontrando en el camino, he aprendido a escuchar, a estar atenta y amar la diferencia, aunque a veces no pueda entenderla. Montábamos en bici en un parque de la ciudad y más tarde en las montañas cercanas. En esta etapa empecé a fijarme en las formas y los colores de la naturaleza. He pasado en la montaña más tiempo del que puedo recordar, de muchas maneras. Así que supongo que una parte de lo que soy lo he aprendido allí. La montaña me ha enseñado que los objetivos no se logran por casualidad, que el camino no forma parte del objetivo y que con quien lo recorres es la mayoría de las veces, si no todas, tan importante como lograrlo. Y entre salidas en bici un día sí y otro también, asados, estudios, familia, pasó mi adolescencia. Todo perfecto. Hasta que algo sacudió mi cabeza y busqué montaña más allá del mar. La montaña me ha enseñado que asumir ciertos riesgos y afrontar miedos, además de darle salsa a la vida, te hace más fuerte y a la vez más flexible y más humano. Te enfrenta a tus debilidades y ante cada decisión te planta un espejo delante que te ayuda a conocerte mejor. Di vueltas, muchas, al norte, al sur, y al final mi bici me llevó al lugar exacto en el momento preciso. Allí me encontré con vos. Y justo al volver de una gran montaña, me encontré contigo. Y desde entonces no he parado de aprender. Y juntos bajamos por el valle. Y nos quedamos. Y aún seguimos. A orillas del río Ar.